Ahora comienza el programa Bajo la Sombra del Omnipotente, presentado por la iglesia de mayor crecimiento en el estado de Tennessee, Centro de Adoración Familiar y el Ministerio Internacional Un Llamado, Una Misión, para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia. El pastor Ismael García ha trabajado como misionero en otros países y hoy actualmente es el presidente y pastor del Ministerio Internacional Un Llamado, Una Misión. Y ahora con ustedes, el pastor Ismael García. La que le tiene aquí, la que le dio salvación. Gracias, Padre, por el privilegio de adorarte. Te pedimos, Señor, que como leímos, nos ayudes a entender la longitud, la profundidad, la altura, la anchura de tu amor. Tal amor que diste a tu Hijo para morir por nosotros. Humanamente nuestro entendimiento no lo entiende. Es algo sobrenatural. Pero en el Espíritu nosotros podemos entender cuán grande amor nos ha rodeado. Y lo que has prometido lo has cumplido. No nos dejaste solos. Mandaste tu Espíritu Santo por nosotros. Iglesia, levante sus manos donde está. Y dígale: Señor, llénanos con tu Espíritu Santo hoy. Desciende como en Pentecostés. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, y te pedimos que nos llenes, nos toques. Hoy no queremos salir iguales, hoy queremos un toque tuyo, un toque de lo alto. Que el toque de tu Espíritu Santo esté con nosotros hoy, Señor. Te adoramos, Padre, gracias. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento. Un hermoso tiempo de adoración. Vamos a tomar un tiempito antes de entrar al mensaje de la palabra. Les quiero compartir los anuncios para esta semana. Por favor, ponga atención porque esta semana hay cambios. Así que necesita estar atento. Y si usted ve que alguien que normalmente se sienta cerca suyo y no ha venido, ponga atención para que pase la voz, ¿de acuerdo? El día miércoles a las 6:30 tenemos una actividad especial. Recuerde, este miércoles no hay estudio bíblico, pero sí tenemos la actividad especial. Es un baby shower. Vamos a tener el baby shower. Es una niña. Para los que quieren traer un presente, bendecir, es una niña. 6:30 de la tarde nos reunimos en el área donde está la cocina, donde recibimos normalmente los estudios bíblicos. Y vamos a compartir, ¿ok? ¿Sí están conmigo? Oh, perfecto. En ese tiempo, los niños más chiquitos están con los Royal Rangers recibiendo su clase en el lado americano. Mientras los adultos estamos en el baby shower, los niñitos están en el lado americano recibiendo su clase. El jueves a las 7:30 tenemos el discipulado, el nivel 1. No se lo puede perder. Si usted necesita conocer de Dios, si usted necesita conocer de su palabra, si usted tiene preguntas, venga el día jueves a las 7:30 el discipulado nivel 1. Sábado 7:00 a.m, estamos en oración. La iglesia abre para oración los sábados a las 7:00 a.m. El próximo domingo es Día del Padre. ¿Se acuerdan? Celebramos a los papitos el próximo domingo. Por tal razón, el próximo domingo no tenemos servicio. Vamos a celebrar a los papás en familia y vamos a orar en familia y a bendecirlos y a unirnos con ellos. Amén. No hay servicio el próximo domingo. La actividad para los niños de la escuela vacacional, el BBS, es del 27 de junio al 2 de julio, totalmente gratis. ¿Qué edad descalifican? Esto es abierto a la comunidad. Pero son a partir de kindergarten a sexto grado. Les repito, es del 27 de junio al 2 de julio, totalmente gratis.
Y no se olvide, aparte en su calendario, que tenemos el próximo mes la conferencia de adoración, 16, 17 y 18 de julio. Tenemos un pastor invitado del Salvador, por favor venga. Aparte esa fecha para que usted pueda recibir. Y por último, los caballeros, por favor levanten las manos los caballeros de la iglesia. El día 26 de junio de este mes, el día 26, tienen una actividad de misión. Hay un dicho que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y esta iglesia está empeñada en servir y en bendecir a los miembros de la iglesia. Así que el sábado 26, caballeros, tienen una actividad, van a servir a un miembro de la iglesia, se van a reunir, pero tienen que estar atentos al WhatsApp. Atrás está mi esposo, levanta tu mano, amor. Si ustedes le ven, él está allá, él va a estar comunicándose con ustedes. Estén atentos al grupo de WhatsApp de los caballeros, que les va a dar más detalles, ¿ok? Amén. Ahora, las personas que están aquí por primera vez, les damos la bienvenida. Iglesia, vamos a darles un fuerte aplauso. ¿Quiénes están aquí por primera vez? Un gusto tenerlos con nosotros. Bienvenidos. Doy la bienvenida especial, me disculpan, a la familia de mi suegra que vino hoy a visitarle por el bautizo. Así que bienvenidos a mis cuñados y sus esposas. Frente a ustedes, tienen esta tarjetita, ahí frente a ustedes. Por favor, llénela. Al final del servicio nos entregan la tarjetita, por favor, con los datos llenos. ¿Está bien? Eso es todo. Que Dios les bendiga, pastor. Santo es Dios, aleluya. Santo, vamos a estar puestos en pie y vamos a entrar en el mensaje en esta tarde. Estamos contentos, Dios bendiga la visita. Aquellos que nos están visitando por primera vez, recuerde llenar la tarjetita del Connection Card. Y al final del servicio, usted va a pasar por la parte de atrás, allá atrás donde hay un letrero que dice Welcome, y le vamos a intercambiar la tarjetita por un gift card de Dunkin' Donuts, porque queremos ser agradecidos con ustedes de que ustedes llegaron a este lugar. Amén. So que vamos a intercambiar la tarjetita del Connection Card con un gift card de Dunkin' Donuts, so que para después del culto, mira, usted se puede gozar. Amén. Antes de entrar en el mensaje, así mismo puestos en pie, los niños de primer grado hasta sexto grado, si hay alguno, amén, yo les voy a pedir que en la parte de atrás sigan a la hermana Dorca. ¿Dónde está la hermana Dorca? Los niños de primer grado hasta sexto grado, que vayan con la hermana Dorca. Si usted es un papá y está por primera vez visitándonos, puede ir al salón, puede acompañar a la hermana Dorca para que vea dónde va a estar ubicado mientras estamos predicando. Los niños de primer grado hasta sexto grado pueden ir con la hermana Dorca en este momento. Mientras ellos van haciendo la listita, o sea, la fila. Amén. Nosotros vamos a buscar el libro de Ezequiel, capítulo 37. El libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 25. Hoy el calendario, la agenda de la iglesia está llena. Tenemos bautizo, espero poder predicar 2 horas. Amén. So que son las 2:40. Tengo una hambre que me está comiendo. Gózate. Alaba la gloria de Jehová. Estoy starving. Alaba la gloria de Jehová. El mensaje de hoy, el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 25. Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Amén. Por nuestro canal de Facebook. Dios bendiga a toda esa gente linda. Amén, que se conecta, y a los que nos van a estar escuchando luego en el transcurso de la semana. Libro de Ezequiel, capítulo 37, dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la iglesia dice: habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitaron ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Versículo 27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo.
Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. El tema del mensaje es la restauración de Israel. Amén. Puede sentarse, puede tomar asiento. Esperemos que se haya gozado con los cánticos. Ya hemos orado por el servicio. Y el tema que tenemos es la continuación de la semana pasada. Hemos comenzado una nueva serie de mensajes titulada Israel entre lo profético y lo escogido. Amén. En el día de hoy vamos a hablar sobre la restauración de Israel. Yo quiero que la gente sepa de la iglesia y que los que nos están viendo a través de las redes sociales, que Dios seleccionó al pueblo de Israel para ser el instrumento. Amén. Para ser el medio. Dios escogió el pueblo de Israel para traer al Salvador del mundo. El hombre había entrado en pecado, el pecado entró en el huerto del Edén, rompió la relación que había entre el Creador y la creación, la relación que había entre Dios y el hombre, y Dios determinó en aquel huerto que de la simiente de la mujer iba a nacer alguien que iba a herir la cabeza de la serpiente. Amén. Y ese alguien sabemos que es Jesús de Nazaret. Sabemos que Jesús de Nazaret descendió de su trono de gloria. El apóstol Pablo dijo en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 9 que hay un sentir en vosotros como lo hubo en Cristo Jesús, el cual dejó su trono de gloria, sino que descendió a la tierra, se hizo hombre, murió, padeció, amén, fue a la cruz, fue azotado, fue escupido por amor a cada uno de vosotros, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra le adore. O sea que el nombre de Jesús de Nazaret es el nombre del Dios Todopoderoso. Yo quiero que la gente entienda con esta serie de mensajes que vamos a traer. Yo quiero que usted sepa que la salvación, como dijimos la semana pasada, cuando Jesús se encontró a la mujer samaritana, le dijo: mujer, tú no sabes lo que adora. Los samaritanos no saben lo que adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos, porque la salvación proviene del pueblo de los judíos. Y eso quiere decir que de los judíos salió el Mesías, Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios Todopoderoso, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios le estaba diciendo a través de Jesús a la mujer samaritana que Jesús de Nazaret fue el que fue a morir en la cruz, y a través de él tenemos vida eterna. So que tú y yo tenemos vida eterna y alcanzamos la vida eterna a través de Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret viene del pueblo de los judíos. Y yo quiero que la gente entienda con esta serie de mensajes que vamos a estar hablando. Y no soy escatólogo, pero vamos a hablar del libro de Revelaciones. Vamos a hablar de lo que va a suceder para restaurar el pueblo de Israel. Yo quiero hablar del proceso de restauración del pueblo de Israel y el proceso de la iglesia. Yo quiero que usted entienda, vamos a hablar aquí de dos pueblos. El pueblo de Israel como pueblo de Dios y la iglesia como pueblo de Jesucristo para el tiempo. Para estas naciones, para este tiempo que se avecina. Amén, santo Dios, porque Jesús pagó un precio muy alto y muy caro por cada uno de nosotros. Y sabes, su pueblo le rechazó, y como le rechazó, nosotros somos ahora nación santa, pueblo adquirido. Amén. Somos reyes y sacerdotes. Ahora somos contados dentro de Jesucristo. Somos herederos y coherederos del reino de los cielos. Pero yo quiero que usted entienda algo, porque esta serie de mensajes, si usted no estuvo la semana pasada, amén, tenemos DVDs en la parte de atrás. No, son bromas. Eso es en YouTube, los tiene. Puedes ir a YouTube o puedes ir a los podcasts y puedes conseguir los mensajes. Pero este día, en el día de hoy, vamos a hablar de algo muy particular. El pueblo de Israel necesita ser restaurado. El pueblo de Israel necesita levantarse como pueblo, como nación, porque Dios le prometió a Abraham que de él saldría una nación que iba a ser bendecida, que iba a multiplicarse, que de ahí iba a nacer el Mesías, el Hijo del Dios Todopoderoso. Pero lamentablemente el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y yo quiero llevarte
a la historia bíblica. Yo te quiero llevar con evidencia bíblica del proceso de restauración de Israel. Pero en el proceso de restauración, la iglesia no va a estar presente. El pueblo de Israel va a ser restaurado, pero la iglesia va a estar celebrando en las bodas del Cordero. La iglesia no va a estar presente en el proceso de restauración de su pueblo. Mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, para que usted entienda. ¿Sabes? El pueblo de Israel le falló a Dios. El pueblo de Israel fue dividido. El pueblo de Israel fue perseguido. El pueblo de Israel, prácticamente después de Saúl, David y Salomón, el pueblo se dividió. Amén. Después de Saúl, escuche bien, de los reyes, del rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Después del rey Salomón, el pueblo de Israel se dividió. Amén. Unos agarraron para el norte y otros agarraron para el sur. 10 tribus del pueblo se fueron para el norte y las otras 2 tribus se quedaron en el sur. Entró el reinado de Jeroboam en el norte y el reinado de Roboán en el sur. Y a partir de ahí el pueblo de Israel ha estado en cautiverio. El pueblo de Israel ha estado dividido. El pueblo de Israel ha sido perseguido. Y Dios prometió al pueblo de Israel restaurarlos, levantarlos. Pero en ese proceso la iglesia no va a estar presente. El proceso de restauración del pueblo de Israel se va a dar durante el periodo de la tribulación. La iglesia va a ser ¿qué? Levantada. La iglesia va a ser arrebatada. La iglesia va a ser levantada de esta tierra. Y nos vamos para el cielo con el Mesías. El novio y la novia se van a casar. Vamos para las bodas del Cordero. La iglesia no va a estar presente. Y en ese proceso, escuche bien, en ese proceso de Israel, la iglesia que va a ser arrebatada va a estar en el cielo. ¿Haciendo qué? Hay varios eventos en el cielo. Y uno de los eventos son los galardones de la iglesia. Uno de los eventos de la iglesia en el cielo es recibir la recompensa. Mira lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, el apóstol Pablo diciéndole a los corintios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno y sea malo. O sea que la iglesia va a ser levantada. La iglesia va para donde, para el tribunal de Cristo. Cristo los va a galardonar. Cristo le va a decir: siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La iglesia va a estar de celebración. Cuando Cristo levante la iglesia, nos vamos a celebrar. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. ¿Y por qué el pastor quiere traer esta serie de mensajes? Estoy trayendo esta serie de mensajes para que usted abra sus ojos, para que vea lo que está sucediendo en Israel en el 2021. Para que usted vea que lo que está sucediendo en Palestina, Israel, o las guerras que están sucediendo, no es simplemente una guerra, son eventos proféticos. Son eventos de que Cristo viene pronto. Nos están dando una señal. Nos están alertando. Iglesia, percíbete. Iglesia, abre tus ojos. Iglesia, redarguye tu corazón. Iglesia, mantente fiel a Cristo. En un momento dado, la Biblia establece que tenemos que ser. La Biblia dice: al que venciere se le dará un nombre nuevo. Al que venciere se le darán vestiduras nuevas. Al que venciere se le dará comer del árbol de la vida. Es al que venciere. Todavía no hemos vencido. Estamos camino a vencer. Vamos a vencer cuando Cristo regrese por la iglesia. Y cuando Cristo regrese, nosotros vamos para el tribunal a recibir los galardones. Mira lo que dice Romanos, capítulo 14, versículo 8. Porque estoy hablando de la iglesia. Amén. Que va a ser levantada mientras en la tierra habrá una tribulación. Habrán 7 años. Y eso se lo voy a mostrar por la palabra. Romanos capítulo 7, versículo 8. Alaba, la Biblia dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven.
Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos al tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que antes mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo no estoy hablando del tribunal o del gran juicio del trono blanco al final del milenio. No, estoy hablando de que la iglesia va a ser levantada. Vamos a ir al tribunal, vamos a recibir los galardones, vamos a recibir las coronas, corona de justicia, la corona de paz, la corona de la vida. Vamos a recibir como iglesia porque vencimos, amén, porque logramos vencer, amén. Vamos a estar en el cielo recibiendo y Cristo nos estará otorgando esos premios. Mientras eso sucede en el cielo, aquí en la tierra hay un caos. Hay un lloro y un crujir de dientes. Mientras tú y yo estamos celebrando en los cielos, en la tierra hay gran juicio, en la tierra hay persecución. Mientras tú y yo estamos en la celebración en el cielo, aquí en la tierra la gente está pasando hambre. Y esa es nuestra esperanza. Yo le pregunto, hay mucha gente que yo le he preguntado, ¿cuál es tu esperanza? Y la gente, hay gente que me ha dicho, no sé, ir al cielo. ¿Sabes? Mi esperanza es que este cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción. Mi esperanza es que mi nombre esté hallado en el libro de la vida. Es que mi esperanza es poder ver a Jesús cara a cara. Mi esperanza es poder caminar por las calles de oro y el mar de cristal. Mi esperanza es poder adorar al Dios Todopoderoso 24 horas, 7 días a la semana, 365 días. Voy a hacer un paréntesis aquí. Ustedes vieron al hermano Benjamín. Benjamín, ven acá, pasa por aquí. Esto no estaba en el libreto, pasa por aquí. Esto no estaba en el libreto. Pasa por aquí, Benjamín. Usted lo ve caminando, contento, cantando. Usted vio que él cantó. Amén, se gozó. Amén. ¿Ah? Pasa por aquí. Usted lo ve que él no se queja, él no dice nada. Que él adora a Dios y lo llamo. Porque mientras cantaba, mi corazón se regocijaba. Porque mientras cantaba, yo decía, Señor, Padre, mira la prueba por la cual está pasando. Mientras usted escuchaba los cánticos del hermano Benjamín, Benjamín ha estado tomando quimioterapia. Benjamín ha estado en el doctor toda la semana. Benjamín ha estado en terapia intensiva con los doctores porque tiene una enfermedad. Y hoy, amén, santo de Dios, nosotros oramos, nosotros clamamos, pero en su proceso, en medio de su dolor, él canta. En medio de su dolor, él adora. En medio de su dolor, él alaba a Dios. En medio de su dolor él danza, en medio de su dolor él se regocija, en medio de su dolor él alaba al Dios Todopoderoso. Y un día no vamos a estar aquí, un día nos vamos a gozar en la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Yo no sé cuántas quejas usted tiene en el día de hoy. Yo no sé si usted se ha quejado de la semana, del jefe, del trabajo, de la compañía, del vecino, del hermano, de la familia, de papá, de mamá. Si usted se ha quejado, piensa que hay gente que está pasando por diferentes situaciones. Y ustedes lo ven aquí cantando, adorando, pero no saben la prueba que está pasando. Lo que me ha demostrado a mí es que yo mirándolo, yo digo, eso es un hombre completo, un hombre de una sola pieza, que a pesar de las circunstancias, Dios lo ha sostenido, Dios lo ha mantenido, Dios lo ha sustentado. Y seguimos orando por él. Pero seguimos clamando por sanidad. Seguimos clamando por su situación. Pero yo quiero decirte a la iglesia que miremos este espejo, amén, donde él adora a Dios en medio de su prueba. Y esa es la iglesia que Dios está buscando, que en medio del cepo, que en medio de la cárcel, que en medio de la prueba, del desierto, de la circunstancia, de la adversidad, podamos cantar como Pablo y Sila en el cepo, adorando a Dios hasta que los terremotos abran la cárcel. So que en el día de hoy
Al final nosotros seguimos orando por Benjamín, pero yo quería que usted lo, que usted supiera. Amén. Y él no me pidió permiso y yo le pido perdón desde ahora si no quería que yo dijera nada. Pero yo le voy a decir una cosa. Me alienta fe. Me da fe cada vez que yo lo veo caminar. Cada vez que yo lo veo hablar. Cada vez que me toca. Cada vez que me llama. Cada vez que ensayamos. Me dice, vamos para adelante. Amén. Vamos para adelante. El diablo no tiene parte ni suerte. Amén. Santo es Dios. Yo lo que quiero decirles es que aquí nosotros sufrimos. Pero en el cielo. Amén. Vamos a tener una garantía donde no hay lloro. No hay lamento. No hay problema, no hay enfermedades. En el cielo vamos a adorar al Mesías. Gózate. ¿Sabes? En el cielo la iglesia va para el cielo. Y allá en el cielo nosotros vamos a recibir los galardones en ese tribunal. Cada uno de nosotros va a recibir de acuerdo a lo que uno ha hecho, sus obras. Y el apóstol ahí no está hablando de lo malo y de lo bueno, de lo moral, sino de que van a decirte, mira, usted tuviste tantos tropiezos, tuviste tantos problemas, pero venciste. Fuiste fiel, amén. Por lo que resta, lo que te queda es la corona. Lo que te queda son vestiduras blancas. Lo que te queda es la vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo pagó un precio. Y ese precio, amén, no es en vano. Cristo pagó un precio de sangre. Y la sangre del Cordero está brotando de ese madero para el perdón de los pecados y la sanidad del cuerpo. Pero sabe, mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 7. Que esto es a lo mejor algo que nosotros no entendemos. Yo quiero decirte a ti, iglesia. Está dando mucho calor, yo creo que me zumbo ahí ahora. Alaba. Se ve bien esa piscinita. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 7. Yo quiero decirte que tú y estoy tuteándote, tú, amén, usted, te voy a tutear hoy, tú no te imaginas lo que Dios tiene para ti. Tú podrás tener una idea, pero tú no te imaginas lo que Dios ha preparado para ti. Él dijo en el libro de Juan, capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creed en mí, creed en mi Padre, creed, amén. Yo me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Nosotros no tenemos una idea. Hay cosas ocultas que son para ti. Hay bendiciones que van a ser poderosas. Yo deseo que ese día llegue ya. Yo deseo que Dios arrebate la iglesia, que Dios se levante la iglesia, que Dios, yo quiero llegar a las moradas celestiales. Yo quiero, amén, verle cara a cara y tener ese privilegio y ver todo lo que Él tiene para nosotros. Pero todo eso va a ocurrir con la iglesia en el cielo. Escuche bien, en el cielo. La iglesia va a ser arrebatada. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice que con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos van a resucitar. Luego los que vivamos seremos arrebatados. La palabra rapto no aparece en la Biblia, pero sí aparece arrebatamiento. Lo que significa es que nos van a tomar. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Y lo que se va a desatar en la gran tribulación, o sea, la tribulación durante los 7 años del anticristo,
van a ser las mismas puertas del infierno las que se van a derramar. La persecución va a ser terrible a todo el que profese a Jesús o todo el que no quiera tener la marca del anticristo. Lo que te quiero decir es que la iglesia no puede pasar por ese lugar. Mira lo que dice el Apocalipsis, no lo tengo ahí en la pantalla, pero para que usted se apunte, Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia de Filadelfia. Dios le dice a la iglesia de Filadelfia: ¿sabes qué? Sé fiel hasta la muerte y yo te voy a librar de la hora de la prueba que ha de venir al mundo. Mira qué interesante. Dios le está diciendo a la iglesia de Filadelfia: usted ha sido una iglesia excelente, una iglesia ejemplar, usted está bien, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. La iglesia de Filadelfia es la única iglesia junto con la iglesia de Esmirna en el Apocalipsis del 1 al 3, donde se le elogia, donde se le bendice. Dios no tenía nada en contra de la iglesia de Filadelfia. Lo único que le dice: si vences, yo te haré columna en mi templo y te voy a librar de la hora de la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mundo va a venir una prueba, y esa prueba la iglesia va a ser librada, y esa prueba es la tribulación. Así de sencillo. Pero todo lo que ocurre en la tribulación es para restaurar al pueblo de Israel. Porque lo que les dije al principio, después de Salomón vino Jeroboán y Roboán en los reyes del norte y los reyes del sur. A partir de esos dos reyes, el pueblo de Israel siempre estuvo en cautiverio, estuvo en problemas. Pero Dios profetizó, Dios habló y dijo que iba a restaurar al pueblo. Vamos al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 20. Amén. Santo Dios. Libro de Daniel, versículo capítulo 9, versículo 20. Yo quiero que usted me siga. Dice la hermosa palabra: aún estando hablando y orando, Daniel, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, escuche bien, Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiendes pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 25. Sabes pues y entiendes que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el príncipe habrá 7 semanas, y 7 semanas y 72 semanas se volverán a edificar la muro y en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Escuche bien lo que dice, versículo 27. Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar sacrificio y ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esos 7 versículos se los voy a explicar en 25 segundos. 70 semanas, recuerden, el tiempo de Dios es un tiempo kairos, es un tiempo totalmente distinto. No es tu tiempo, el tiempo tuyo es cronos. Un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos. Pero el tiempo de Dios es totalmente desconocido. El apóstol Juan decía que un día son como 1000 años para Dios, y 1000 años son como un día para Dios. Lo que les dije de la iglesia de Filadelfia, de la hora de la prueba que iba a ser librada, o sea que para Dios una hora pueden ser 7 años. O sea, el tiempo de Dios es un tiempo desconocido. Y Dios le revela a Daniel de que Dios va a poner fin y Dios va a restaurar su pueblo.
Pero para restaurar su pueblo son 70 semanas. Dentro de esa oración y la salida del ángel Gabriel y la orden para restaurar, hasta que Jesús muere, hay 69 semanas. O sea, en esas 69 semanas hasta la semana siguiente, que sería la 70, es lo que nosotros conocemos el periodo de la iglesia, el tiempo de la iglesia. Cristo muere, Cristo resucita y le dice a los discípulos ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Amén. Y el que creyese y fuere bautizado, ese será salvo. Y el que no creyese será condenado. Pero hay 70 semanas. Ahora mismo nosotros, la iglesia, estamos estacionados sobre la semana 69. Y en la semana 70, Dios va a restaurar, a completar el pacto con Israel. A lo mejor usted dice, pero ¿cómo que de la semana 70, semana 69? Recuerden, el tiempo de Dios es totalmente distinto. Y Dios le habló a Daniel diciéndole 70 semanas son. Mira lo que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar el pecado, poner fin al pecado, traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Escuche bien, desde la orden para restaurar y edificar habrán 69 semanas. O sea, que tan pronto Daniel oró, recuerden, el pueblo estaba dividido, el pueblo estaba bajo el dominio de los babilónicos, de los medos y los persas, dentro de los imperios, porque el pueblo de Israel fue destruido. El pueblo de Israel había sido destruido, el templo había sido destruido, pero Dios prometió restaurar ese pueblo. ¿Y por qué yo quiero traer este mensaje? Porque Dios sigue trabajando con el pueblo de Israel. Pero la iglesia tiene que abrir sus ojos, ojos espirituales, oídos espirituales, ver lo que está aconteciendo en el mundo. Porque nuestra redención se acerca. Nuestra redención se acerca. Y si tú no te has dado cuenta, terremotos, hambres, peste, destrucción. Amén. Estamos viendo la deshonra de Dios. Amén. Estamos viendo hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ahora hay un acto de no binarios. Alaba. Ahora el diablo ha tomado y ha deshonrado la creación. Continúa deshonrando la creación. Pero la Biblia dice que como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Sodoma y Gomorra, será la venida del Hijo del Hombre. Todo lo que está aconteciendo son señales de que muy pronto Jesús tomará a la iglesia y nos iremos a celebrar a las bodas del Cordero. O sea, que esa semana 70, la cual no ha llegado, esa última semana no ha llegado. 69 se han cumplido, pero esa última no ha llegado. O sea que dentro de las 69 a las 70, ese espacio se paralizó. ¿Para qué? Para que la iglesia fuera levantada, para que la iglesia fuera creada, para que la iglesia fuera y predicara, para que la iglesia fuera y anunciara las buenas nuevas del evangelio, para que la iglesia se levantara y dijera que Jesús es la salvación, para que la iglesia se levantara y dijera que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea que en esa paralización de tiempo, usted fue llamado a pregonar a Cristo. Y su trabajo es pregonar a Cristo. Su trabajo es anunciar las buenas nuevas del evangelio. Usted quiere ministerio, ya lo tiene. Ya usted tiene un ministerio, el de predicar a Cristo. Dios te llamó para que des de gracia lo que por gracia has recibido. Y si tú recibiste a Cristo de gratis y de gracia, ofrécelo. Ofrece a Cristo, porque el tiempo se avecina. Ahora bien, escuche bien. Durante el periodo de la tribulación y la gran tribulación habrán 7 años de juicio, donde Dios trabajará con Israel y los que se quedaron. Sí, porque hay gente que se va a quedar. Hay gente que confiesa a Jesús, pero se va a quedar, porque a lo mejor sus vidas no estaban aptas o no estaban preparados. Ningún pastor, ni cura, ni sacerdote, ni evangelista, ni apóstol, nadie
Nadie sobre la faz de la tierra puede decir si tú te quedas o te vas o te vas o te quedas. La Biblia me indica a mí las cosas por las cuales nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos, y son las cosas que nosotros predicamos. Y por las cosas que dice la Biblia, nosotros podemos deducir, amén, que la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la borrachera, la lascivia y todos esos pecados no entrarán al reino de los cielos. O sea que los que practican tales cosas no lo heredarán. Pero nadie puede decir si está preparado o no, porque solamente Jesús escudriña los corazones. Solo Jesús conoce los corazones de la gente. Solo Jesús penetra hasta lo más adentro de tu mente y sabe lo que estás pensando en esta hora del pastor. Alaba. ¡Santo! ¿Y te estás gozando o no te estás gozando? Eso Dios lo sabe. ¿Qué habían? 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Las insensatas se quedaron afuera, pero eran vírgenes, tenían aceite, tenían lámpara. Pero no les dio tiempo. Y hay mucha gente que se va a quedar con el tiempo. Y estas cosas ya no se predican dentro de la iglesia. Hoy estamos en un ambiente totalmente liberal, donde positivismo, vas a crecer, vas a aumentar, negocios por aquí, negocios por allá. Pero son muy pocas las iglesias que te dicen: si no te arrepientes, te quedas. Son muy pocas las iglesias que te dicen que va a venir una tribulación, que se va a levantar un anticristo, que se va a levantar, amén, hambre, terremotos, peste, destrucción, guerra, naciones contra naciones, pueblo contra pueblo. Ya eso no se predica. Pero mira lo que dice las Sagradas Escrituras, porque tan pronto la iglesia es levantada. Y hay gente que no cree en esto. Pero mira, vamos al libro de Apocalipsis, vamos al libro de Apocalipsis. Ya me quedan varios minutos. Libro de Apocalipsis. Apocalipsis del 1 al 3. Escuche bien. Apocalipsis del 1 al 3. Juan está en la isla de Patmos. Y él recibe una palabra de revelación para las iglesias. O sea, él está en la tierra. Él está en una isla. Él está en la tierra cuando recibe la revelación. Apocalipsis capítulo 4 dice que recibió una llamada, que Dios lo tomó en el espíritu y lo subió al cielo. Sinónimo simbólico de arrebatamiento. Ya no está en la tierra recibiendo la revelación del Apocalipsis. Él está en el cielo recibiendo el Apocalipsis. O sea que el capítulo 4 de Apocalipsis es una revelación de lo que es arrebatamiento y los 24 ancianos. Esos 24 ancianos son la iglesia, los que vencieron, que van a estar adorando. Ahora bien, en el capítulo 5, las Sagradas Escrituras dice que hay un libro con 7 sellos. Y esos sellos, no se encontraba a nadie para abrir el libro. Pero Juan hizo la pregunta y un ángel le contestó y le dijo: solamente el Cordero inmolado, el que es digno de abrir, de desatar los sellos. O sea, el Cordero Jesús de Nazaret, el Cordero Emanuel, Dios con nosotros. Jesús tiene la autoridad en el cielo para abrir los sellos que están esperando para él presente. ¿Por qué? Porque Juan vio a los 24 ancianos. Los 24 ancianos son la iglesia. ¿Por qué? Porque se le dieron vestiduras blancas a los ancianos. No es el pueblo de Israel, no son los 12 apóstoles, no son las 12 tribus. Dice que se les dieron ropas blancas, que vencieron, se les dieron un nombre nuevo. ¿Y cuál es la promesa de la iglesia? La promesa de la iglesia es que se nos va a vestir de ropa blanca. Mira qué sencillo. Ahora en el capítulo 6, versículo del 1 al 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los 4 seres vivientes que decía como voz de trueno: ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió venciendo para vencer. Cuando la iglesia es arrebatada, esos 7 años de la tribulación y la gran tribulación, dice que se van a abrir 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Los sellos y las trompetas son en paralelo. Las copas se va a derramar a los 3 años y medios, el juicio. Pero ¿qué va a suceder tan pronto la iglesia es levantada? ¿Qué va a suceder en la tierra? Sencillo, se va a abrir el primer sello. Y ese primer sello sale un caballo blanco con un jinete, con una corona y un arco. ¿Quién es ese? El anticristo. ¿Por qué? Porque si la iglesia es arrebatada, miles desaparecen, la tierra va a caer en un caos.
La gente se va a volver loca. La gente va, eso va a ser una locura total, porque los niños, el matrimonio, amén, desaparecerán. En Mateo capítulo 24, el discípulo decía, Mateo decía que estarán dos en el campo, uno trabajando, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en la cama, amén, uno será tomado, el otro será dejado. O sea que hay un arrebatamiento. Escuche bien esto. Cuando eso ocurra, esto va a ser un caos. Esto va a ser un caos por completo, porque la gente va a desaparecer. Entonces automáticamente se van a abrir los sellos, y el primer sello es un caballo blanco, el anticristo montado en un caballo blanco. ¿Para qué? Para dar paz, porque los primeros años, los tres y medios o la mitad de la semana, será paz, aunque habrán juicios y habrán cosas terribles, pero va a haber un tiempo de paz. Porque este personaje tiene que ser levantado, el anticristo, para tomar posesión de la tierra y de los gobiernos. Y este caballo blanco dice que tiene una corona, autoridad, un arco, pero mira qué interesante, léalo, sin flecha. No dice un arco y una flecha, dice sin flecha, o sea, un arco. ¿Por qué? Porque va a tomar los pueblos con autoridad y en paz. No va a tomar la paz en medio de guerra, en ese primer inicio. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 5, capítulo 6, versículo 5. Ya estoy para terminar, no me va a dar tiempo, lo vamos a cancelar aquí. Alaba. Cuando abrió, perdonen, Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, dice: y salió otro caballo, mervejo, al que montaba le fue dado para el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El segundo sello lo que muestra es que la paz del anticristo que trae será quitada. Se va a formar un revolú, se va a formar un problema serio. Se va a quitar la paz, van a entrar en guerras, naciones contra naciones, van a haber un sinnúmero de muertes. El anticristo va a terminar esa paz con un estallido de una guerra. Mira lo que dice el versículo 5. Cuando se abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que montaba tenía una balanza en la mano. Y oía uno de la voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite del vino. Se va a presentar una hambre tan terrible en el mundo que solamente los que tengan esa actividad económica y esa gente que tenga ese dinero y que sean sellados van a poder comprar. Pero va a ser, los alimentos van a ser limitados, la compra van a ser limitada, todo va a ser limitado, porque viene una hambre para esta tierra. Pero vamos para los bautizos. Continuamos el próximo domingo, no les puedo seguir contando. Tenemos que esperar al próximo domingo, al próximo de arriba, al 26, al 27, porque el próximo domingo no tenemos servicio. Los hermanos que se van a bautizar. Si este mensaje fue de edificación para su vida y desea contactar nuestro ministerio, lo puede hacer a través de nuestra página en internet www.unllamadounamision.org o al número de teléfono 615-605-8648, 615-605-8648. Alcanzando vidas para el reino de los cielos.